Mira, yo estoy degustando este helado de Bailey y de verdad que está muy bueno. Les quiero mostrar todos los sabores que tiene. La verdad, este sitio me ha dejado con la boca abierta. Vale la pena, de verdad. Mira esa presentación, Wendy. Mira, qué rico. Ay, el viento. A ver, mami, ¿tú qué quieres? Ay, es que me gustaron demasiado. A ver, Wendy, ¿qué tal? Bueno, yo escogí de nuez y de café, por supuesto. Y está delicioso, de hecho ya me lo... Bueno, no te compré el café, pero está en el helado ya. Estoy entre... el con mezcal y Bailey. Mezcalito y más mezcalito. Por favor, de tres leches con un poquito de café. Tamarindo, piña colada, pétalo, arroz con leche, cereza, Bailey al revés. Arti, ¿cómo te sientes aquí con esta belleza? Me siento como entre... hay tres quesos, pues ahí está. Bueno, mira la diferencia. Esto que es de aluminio, ¿no? Sí, son potes de acero inoxidable. Ok. Es para que se mantenga el helado. Para que se mantengan fríos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a probar lo que son los helados y las nieves más famosas artesanales en la Ciudad de México con mis amigos Arti Russo, Adriana de Rumania y Wendy de Venezuela. No se pierdan este video que estará muy bueno. Estoy con Lidia, yo tomo un poquito de tu negocio de nieve y de helados, ¿no? Sí, este es un negocio de helados y nieves que se inició hace más de 30 años. El que inició con este negocio es mi papá y a pesar al paso del tiempo pues ha incrementado los sabores y las sucursales también. Este se llama Helados Azteca y tenemos nieves que son de agua y helados que son de leche. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál me recomendarías tú? Dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes que probar esto porque está muy bueno. Tenemos sabores que son los que se llevan mucho la gente desde hace 30 años. Cajeta con nuez, queso, beso de ángel, mamey, piñón, pistache, que son con los que se iniciaron el negocio. Del de agua, pues tengo limón, mango, maracuyá, guanábana, que también son desde hace más de 30 años. Okay. Y se lleva a la gente todos esos sabores. ¿Será que nos pongan la porción más pequeña para que cada uno coma uno diferente? Ah, les podemos dar pruebas de las que gusten, de leche o de agua. ¿Tú quieres probar antes de elegir uno? Un helado de leche, pero tú me has preguntado, Arti, ¿por qué no has puesto tu gorro? Estaba preparándome para ese momento, para que no me dé frío ahora. Ahora, pregunta algo que yo sé que tienes en la mente. ¿Tiene helado de...? Nata. ¿De qué? De nata. ¿Tiene un helado rico? Un helado. Tengo este que es tres leches. ¿Tres leches? Ah, ok. Perfecto, como cascanueces. Ok. Este es cajeta con nueces. Ok, perfecto. Son de los que más se lleva la gente. Está bueno. ¿Tres leches? ¿Tres quesos? ¿Tres quesos? ¿No? Y este es de tres quesos, amiga. Tres quesos, helado de tres quesos. Ah, me gusta de queso. ¿Queso para queso? Este es el café. El café. Esto está perfecto para mí porque soy fan del café. El café. Quien me conoce sabe que el café. Me acuerdo de la serie de Bolívar. Pay de limón. Pay de limón, ya decía. Amigos, no se vayan. Yo quiero. Tenemos probar café. Así quería realmente a convencer a su gente de Venezuela. Y sí lo convenció. Mira, hasta el día de hoy. Ya me la comentó. De limón. Avellana con Nutella. Ya perdiste tu turno. Ah. ¿Qué tal es esta, Adriana? Deliciosa. Ah, sí, a ver, prueba este. Es de limón. Ya lo comí. No vas a querer. Que viene mucho de Estados Unidos y se lleva limón. Pistache. Pistache. Bueno, con cucharita y cucharita se llena.
Se la tiene que probar, es mezcal mexicano. Oh, oh, me la tiene que probar. No, pero ves cómo es Adrián. Adrián le quiere comer todo lo que... A ver, comparte es contigo, como, mi amor. Estábamos chocando. Se siente, está muy rico. Sabor de mezcal, ¿verdad? Para un panazo, una pey. Estábamos chupando tranquilos. Mira, ayúdame con el alcohol, por favor. A ver. ¿De mezcal? Está potente, está rico, ¿eh? De aquí salimos caminando, no, de este lado. El, con el de mezcal, ¿verdad? Yo le pedí uno de grosella. Me acuerdo de ese chiste, está potente, no, dijo ella al verlo. ¿Ya lo conoces, Berito, el de grosella? ¿Grosella? No, ahorita lo Es muy dueña de mi pueblo. No, aquí lo conocí, no, ni sabía que existía, pero... Ya le robé un poquito. Voy. ¿Quieres probarlo, güerito? Ahí, claro. Uy, qué rico. Me meto bien. Escúchale en el dedo. Chúpalo. Chúpalo. Oh, está bueno. ¿Eh? Lo sabíamos. Son algunos sabores que no son tan comunes y nieve y helado. Saben muy rico. Pero ¿sabes qué me falta el de café? ¿De café? Bueno, vamos a pedir rico ahora. Vamos a pedir una ya porción bien. Te fueron puras pruebas. A ver, ¿tú de qué quieres, mami? Tiene que ser un sabor como combinado. ¿Puede ser combinado? Sí, claro. ¿Sí? Cajeta con nuez y café. Ok. Voy a probar la cajeta con nuez. Bueno, mira la diferencia. Esto que es de aluminio, ¿no? Sí, son potes de acero inoxidable. Ok. Es para que se mantenga el helado. Para que se mantengan fríos. Wow, mira. Porque el sabor es como muy casero. Sí, exactamente. No, ¿verdad? Hay nada, no, no, empresarial ni nada. Sí, nada así como que procesado, así no. Como no, estos son naturales. Se beban fruta natural, leche, crema, no son artificiales. Sí. Mira esta presentación, Wendy. Mira, qué rico. Ay, el viento. A ver, mami, ¿tú qué quieres? Ay, es que me gustaron demasiados, o sea, estoy entre el con mezcal y baby. Mezcalito y más mezcalito. Tengo el baby. Tengo el rompope, el ron con pasas también tiene muy fuerte el sabor de licor. Ah, ron con pasas, a ver. Yo voy a probarlos nada más a todos. Eso. Si no llega a la casa, ya saben que arrastramos. Yo tengo muchas experiencias. Pasé 8 años en la universidad, así que es lo único que hacía yo. Sabe a galletita con ron. Ah, ¿sabes qué? Hay unos chocolates romanos que tienen ese sabor de ron. Mira, amigo. Ron con pasas. Wow. Ron con pasas. Mira. Ah, el otro lado de Baby. Ya me voy confundiendo. Ya se emborrachó. Ya me emborraché con el nieve de un lado. Es la otra casa, tu manera. Bueno, mientras estaba pensando yo que si era, por favor, ¿tienes un vaso más chiquito? No, más chiquito. Pues mis amigos, eso hablo de que realmente sirven bien. Están muy ricos. ¿Sabes? Quisiera yo un poquito de tres quesos. Y un poquito. Perdón, tres leches. ¿Sabes por qué digo tres quesos? Porque acabo de salir del concierto de Cascanueces y ahí había un pastel de tres quesos. Ahí ya tengo. Entonces, por favor, de tres leches con un poquito de café. ¿Café? Café, sí, por favor. Ah, ¿y tienen también tofu? ¿Le echan tajín y todo? ¡Wow! No, ¡qué bonito! ¡No! No quiero. O sea, yo con la probadita sí estoy. No, está bien, está bien. Sí. Bueno, le voy a ayudar a mi amiga Wendy. Esta para la joven. Pero estás hablando raro. No, porque ya son de por sí. Es que no había probado eso. De por sí llega con piquete. ¿Este es de café? Ah, no, es cajeta con nuez. Cajeta con nuez, ya vamos a ver. ¿Está mal con chavito? Mira, tengo barro de calidad. ¿Cuántas cucharas necesitas? ¿Qué pasó? No, que salvamos el planeta, que todo verde, las bolsas, miren, mi blusa ecológica y tómale, 5, miren, mírala, mírala. Yo nunca dije salven al planeta, el plástico. Que, ¿sí? Que se acaba y con mira, el y se mundo. A ver, ahí está tu helado.
¿No quieres uno chiquitico? ¿Un chiquitico? ¿Y la mitad? ¿Con cuánto te has dicho? Sí. Yo nada más te comparte ¿Tú sabes qué quieres yo? De Bailey. ¿Bailey? ¿Con qué se puede combinar con el Bailey? El Bailey, pues con otro de licor, la piña colada está buena. Ah, dame vale. Eso. Es que está muy rico. ¿Verdad? Amiga, yo quisiera saber si ese local es algo de temporada o es realmente... No, ellos están aquí ya ubicados, siempre. Sí. Mira, lo que se me hace raro, cuando yo digo que a los rusos nos gusta comer nieve, helados, en invierno, dice, ¡oh, no, cómo crees! Y aquí, mira, estamos en diciembre, enero, ¿y qué? Este no es invierno aquí, o sea... Bueno, para. Mira, te paras a las 5 de la mañana y ves a la gente, parece que estamos en Polo Norte. Sí, se les congela los cocos así, como allá en Rusia o Rumanía, ¿no? No. Para empezar, no tenemos mocos nosotros en Rusia. No, no hay mocos ahí. No, nada. Tenemos un helado anti-moco. Ese es para ti, pero... Sí, pero cómeme. Bueno, ¿cuántas cucharitas tiene? Este es de piña colada. Y con Bailey abajo. Vamos a la playa. Y eso que todavía no he probado su helado. ¿Lo quieres de verdad un poquito? ¿Qué? Uno que te dé por la mitad, ¿seguro? Ya no puedo más. A ver, yo nada más tengo una pregunta. Dicen que ese es helado, ¿no? Helado. A base de leche. Es de tres leches. De vaca, de cabra, de vicuña o de qué. De búfala, ¿sabes? Sí, ¿de qué? Leche de cuerno, güey. Bueno. ¡Ay! No. Verita, esto no lo grabó. Papá de Wendy, los queremos mucho. No. ¿Leche de qué? Bueno, espera de cámara, ya te les voy a decir. A ver, Wendy, ¿qué tal? Bueno, yo escogí de nuez y de café, por supuesto. Y está delicioso, de hecho ya me lo... Bueno, no te compré el café, pero está en el helado ya. Exacto, ya. Así que si tenía sueños, estaba cansada ya con él. Y a Adriana le compraron su de licor. Buenísimo. Me encanta el sabor casero, insisto. Es un sabor diferente a lo que uno come en cualquier heladería. Exacto. Está delicioso. Y así quería probarlo. ¿Cuánto tiempo tiene el lugar aquí? Tenemos más de 30 años. Uh-huh. Aquí en este lugar. ¿Me da otra galletita, por favor? Tan buena, Sí, mami. Gracias, mami. Bueno, me toca a mí probar, familia. Este es de piña colada con Bailey. La verdad que... No sé si me antojaron estos sabores. Te digo que tiene pedacitos de piña, Muy casero. Me gustaría llegar al Bailey, pero... No tengo esta montaña de piña. Ahorita se los muestro. Familia, yo estoy degustando este helado de Bailey y de verdad que está muy bueno. Les quiero mostrar todos los sabores que tiene. La verdad, este sitio me ha dejado con la boca abierta. Vale la pena, de verdad. Miren todos estos sabores, una barbaridad. No sé cuántos sabores hay aquí. Mira, aquí hay de nuez, de pandita, pistache, mandarina, tamarindo, piña colada, pétalo, arroz con leche, cereza. Bailey, está al revés. Crema de cacahuate, mango, mamey, fresas con crema, pay de limón, cappuccino, vainilla. ¡Miren todo esto! Arti, ¿cómo te sientes aquí con esta belleza? Me siento como entre... Hay tres quesos, pues ahí está. Ahí en la habitación. Eso. No, nos sentimos felices comiendo estos heladitos. Eso. La verdad que este lugar nos encantó. ¿Les encantó, amigo? Está de maravilla. Delicioso. Eso, familia. Va. Casa, mira, ya casi me lo acabo. ¿Ya? ¿Ya se te quitó el sueño? Ya, listo. Ya se hace con el embasador y todo. Ya, todo será. Es milagroso ese helado, sí. Eso. No, amiga, hazle una cordial invitación para que vengan al negocio. Ah, bueno, pues los invitamos a que vengan a degustar un rico helado, una nieve. Estamos en Canal de Tezoncle, aquí en Iztapalapa, frente a Plaza Oriente. Exactamente. Aquí, familia, por la entradita del Walmart, por la parte de afuera, ¿no? Estamos en la entrada de la Plaza Oriente en Walmart. Aquí los invitamos.
La verdad, familia, recomendadísimo, increíble. Me gusta porque no es nada procesado, es algo natural. Y de verdad, vamos a apoyar a los emprendimientos. De verdad que están muy riquísimos. La verdad, los recomendamos. Bueno, mi gente, nosotros aquí hicimos una comelona total. ¿Sé que es una comelona? Pues sí, claro que sí. Es cuando, mira, cuando... Miren. Comelona es cuando tu pancita estaba así y de repente... Esa es comelona. La verdad, comimos tacos, helados, estamos llenísimos, ¿eh? ¿Qué les pareció el lugar? Pero más que llenísimos, estamos muy satisfechos porque estaba todo riquísimo. Delicioso. Unas joyas de la calle que realmente... La comida de gastronomía de México está en las calles. Eso, familia. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció, Adrián? Sí, o sea, sí me encantó todo. Pero también, o sea, todo México hay variedad de comida, dependiendo. O sea, la comida de la calle es un poco diferente, ¿no? Que lo puedas encontrar en algún restaurante. Es muy rica. Que también está muy rica, pero pues es un poco diferente, pues, como la preparan, no sé qué, o sea. Depende qué te antoje. Wendy, ¿qué te gustó más este video? Ay, mira, a ver, de mis favoritos, bueno, todo está riquísimo, pero de mis favoritos, sin duda alguna, las quesadillas de champiñones con queso. Pero ese es el otro video. Ay, qué puta. Wendy, ¿cuál fue lo que más te gustó de los tacos de carnita, tacos de bistec, los helados? Bueno, me encantó los tacos de bistec, que estaban deliciosos, porque ese nopalito encima estaba riquísimo, no se crean. Yo sé que para muchos puede sonar extraño porque, como les digo, nosotros lo conocemos como un cactus, pero la verdad es que sabe delicioso. Y también, por supuesto, mi heladito de café. Está bien el top. Eso, familia. Familia, si ustedes piensan que esto fue el final de todo, les tengo una noticia. Nos vamos ahora sí a un restaurante súper famoso, se llama Las Cuatro Haces. Es de los más tradicionales del agrícola oriental. Órale. Es un bar-restaurante antiguo y nos vamos a ir Las Cuatro Haces. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vean el tercer video, familia. Y nada, familia, denle mucho amor. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Siga a mi amigo Arti Russo. ¿Cómo te pueden seguir? Arti Russo. Sí, Arti Russo en YouTube. Y recuerden, suscríbanse y donen. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao.